auspician este programa. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba. APIE, Asociación Profesional de Ingenieros Especialistas, 65 años al servicio de la comunidad en Córdoba. Bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniería Global, el único programa en la grilla televisiva de Córdoba que difunde la ingeniería en todas sus especialidades y siempre al servicio del hombre. Ingeniería Global ha sido declarado programa de interés general por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, por la Universidad Blas Pascal y por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Te cuento cuáles son los temas que vamos a tratar en esta nueva emisión. Se realizó el Rally de Innovación en la UTN Córdoba. Allí estuvimos con Ingeniería Global. Julia Nilce, en su segmento Eco Global, nos habla sobre la prevención del cáncer en la mujer. Y dialogamos con la ingeniera Adriana Cerato para hablar sobre el rol de la mujer en la ingeniería. Como siempre, el espacio del economista Gastón Utrera. Alexis Trachman nos habla sobre Nodos, un grupo de estudiantes que se entrenan para el ejercicio profesional. Se realizó el Rally de Innovación y allí estuvimos con Ingeniería Global en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, para conocer Tu Prototipo, un proyecto que se realiza desde la UTN Córdoba y en vinculación con IBM y el Banco de Alimentos. Este evento ha sido buscar una solución tecnológica entre personas que no necesariamente sean de ingeniería en sistemas. Había gente de ingeniería industrial, había docentes, había estudiantes, había graduados y gente que no era de la universidad, en busca de una solución tecnológica para una problemática de lo que es alimentos y el desperdicio de alimentos. Lo que han estado haciendo con equipos de IBM Argentina es guiarlos en el uso de las tecnologías de IBM para implementarlas en esa solución tecnológica. Y lo que buscan es un prototipo que después pueda implementarse y pueda hacerse visible como una búsqueda de solución a la sociedad. Estamos aquí en Córdoba, en la UTN específicamente, desarrollando dos jornadas con la idea de trabajar metodologías que nos lleven desde problemáticas que ha presentado el Banco de Alimentos de Córdoba hasta prototipos de soluciones que luego serán presentados en una plataforma que es una plataforma que va a lanzar el BID el 16 del 10 con la idea de apoyar las diferentes iniciativas del Banco de Alimentos para mejorar su gestión. Y bajo un programa que tiene que ver con el trabajo sobre los desperdicios de alimentos. A nosotros nos propusieron a través de diferentes metodologías, metodologías ágiles y algunas otras, que como ven está lleno, trabajar con diferentes desafíos que tenía el Banco de Alimentos y así llegar a una solución implementando también algunas de las tecnologías que nos brindaba IBM. Y ahora estamos como llegando a un prototipo de la solución en particular, nos dividimos en grupos de A4. Y mi experiencia fue muy enriquecedora porque aprendimos cosas que no se ven habitualmente y que aparte con un fin solidario que creo que rescató mucho porque es importante aplicar la tecnología realmente a lo que le hace falta a la sociedad, que es para eso que hacemos lo que hacemos en la carrera. Sumamos concientización en la prevención y detección del cáncer en la mujer. Sobre este tema nos habla a continuación Julia Nilce en su espacio Eco Global. Acompaña este bloque. Beco, tienda ecológica. La Fundación Córdoba Corazón de Mujer organiza como cada año esta caminata, Caminamos con Vos. Lo hace en el marco de prevenir el cáncer en la mujer. ¿A
acompañando también en esta oportunidad, quinta edición ya, de este Caminamos con Vos. Es la quinta edición, fue un proyecto que empezó como una semilla chiquitita y bueno, y gracias al esfuerzo de las fundaciones hemos ido creciendo y se ha transformado en esta gran caminata que vamos a tener este año por quinta edición. Yo creo que el mes de octubre es un mes que nos tiene que servir para muchas cosas. La primera de ellas es para concientizar respecto de la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Pero además el mensaje esperanzador es que hoy en día hay tratamiento en todas las instancias de la enfermedad. Por lo tanto, aquellas mujeres que no tuvieron la suerte de poder haber sido estudiadas de manera temprana, si hoy en día les detectan un cáncer de mama, hay tantas instancias de tratamiento que la sobrevida es muy prolongada y de muy buena calidad. Bueno, en esta oportunidad, más que valedero, Olguita, acá justo están en plena conferencia contando de qué se trata todo lo que es prevención. ¿Vos sos una sobreviviente? Sí, casualmente desde hace 5 años que vengo participando, colaborando con las 3 fundaciones que organizan esta caminata, que es Caminamos con Vos. Y bueno, casualmente hace 2 años me tocó transitar el proceso del cáncer, que bueno, nunca imaginé que con la gente que yo había ayudado, sin conocer muchas veces, me iba a tocar estar del otro lado. Bueno, gracias a Dios uno se da cuenta de que estos procesos ayudan a fortalecer, a ver la vida de otra manera y sobre todo a levantarte cada día y sonreír. Esta tormenta se pasa haciendo esta actividad tan noble que es una caminata, que lo vamos a hacer ¿cuándo? Es el domingo 25 de septiembre a las 9 de la mañana en la explanada de la ciudad universitaria. Vamos a estar caminando todas, caminando con vos para acompañarte, para prevenir, para aprender y para que podamos ayudar a otros que esté pasando por el proceso del cáncer, porque no es solamente el enfermo, sino también la familia. En esta Fundación Corazón de Mujer, las empresas que de alguna u otra manera también innovan en cuanto a los productos, porque ¿qué tienen los productos que trajeron ustedes para acompañar a las mujeres que están transitando un cáncer? Bueno, nosotros somos una marca cordobesa, nos llamamos Clanit, y lo importante y lo que nosotros hacemos hincapié en nuestra marca, aparte de la calidad del producto, es que puede ser usado por todas las mujeres y sobre todo a pacientes que están bajo tratamiento crónico. Eso es muy importante, somos una de las únicas marcas que las pacientes lo pueden usar sin ningún problema. Son B7 free, B7 free, que es libre de los 7 grandes, no tiene ningún componente tóxico, ningún conservante tóxico, son hipoalergénicos, sin TAC. Entonces es a lo que nosotros queremos llegar, la importancia de la buena calidad y que no sea dañino para la salud. Acompañar en los momentos más complejos y más complicados, y vi el gran detalle que es una marca puramente cordobesa. Puramente cordobesa, así es. Si querés comunicarte con la producción de este programa, podés hacerlo a través de nuestras redes sociales. Accede a los canales de YouTube y de Facebook de Ingeniería Global. Pausa, ya volvemos. Seguimos compartiendo en Ingeniería Global este segmento dedicado a los ingenieros, a su historia y trayectoria. Y en esta oportunidad dialogamos con la magíster ingeniera Adriana Cerato, quien es vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, me decidí por Ingeniería Civil. En esa época, bueno, me paré frente a esa gran puerta que tiene la Facultad de Ciencias Exactas en el centro y dije, bueno, ¿qué pasará acá? Porque aparte era el primer año que implementaban el examen de ingreso con eliminatorio, ¿no? O sea, también empecé a trabajar, apenas me recibí, en el laboratorio de hidráulica. Se estaba haciendo el modelo de arroyo corto en esa oportunidad. También trabajé en el Instituto Superior de Ingeniería del Transporte,
Y empecé, hice los planos de ordenamiento para varios municipios de Córdoba. También trabajé en equipos con planes directores. Hice catastro de algunas ciudades, planificación de infraestructura a nivel regional y a nivel urbano, estudios de tránsito. O sea, fue como muy variada, poniéndolo el eje, digamos, sobre lo que era planeamiento urbano y regional. Actualmente soy profesora titular de la Cátedra de Planeamiento y Urbanismo. También fui durante muchos años profesora asociada en la Cátedra de Legislación y Ética Profesional. Actualmente también soy responsable de un centro de estudios de planeamiento y territorio. Y bueno, soy vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Durante muchos años fui consejera por el estamento de los docentes, también fui consejera de la Escuela de Ingeniería Civil por varios periodos. Uno está en contacto, digamos, con consejos profesionales de ingeniería específicamente. También yo pertenezco a la asociación del Grupo Montevideo como representante del Comité de Desarrollo Regional. También participo, digamos, en la Municipalidad de Córdoba, en su Consejo Consultivo de Patrimonio. El rol de la mujer ingeniera hoy ha avanzado bastante. Ya la ven a la mujer para distintas actividades que, bueno, antes uno lo tomaba como normal, ¿no? Pero quizás cuando me recibí había lugares públicos o privados que no tomaban mujeres. Sin embargo, ahora veo que eso ya está, digamos, bastante resuelto. O sea, para mí, o sea, bueno, es una carrera que a uno le tiene que gustar, pero realmente es apasionante. Es apasionante en cada una de las ramas que tiene. El impacto de la devaluación sobre los costos de la construcción es el tema que aborda a continuación el economista Gastón Utrera, quien representa al Foro de Análisis Económico de la Construcción, espacio auspiciado por la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba. Las fuertes subas del tipo de cambio desde abril en adelante impactaron fuertemente sobre los precios al consumidor y también sobre los costos de la construcción. Pero como los costos de la construcción tienden a subir por detrás de las subas del tipo de cambio, los costos medidos en dólares han caído durante los últimos meses, han caído fuertemente en comparación con los niveles que tenían, por ejemplo, a finales del año pasado. Esto puede generar el incentivo a algunas compras de oportunidad, por ejemplo, comprar inmuebles baratos en dólares o materiales de la construcción baratos en dólares, pero esto requiere que quienes han atesorado esos dólares piensen que efectivamente la corrida cambiaria ha terminado y que por lo tanto el tipo de cambio se va a estabilizar y que por lo tanto tiene sentido salir rápido a comprar inmuebles o materiales de la construcción antes de que el valor del dólar termine de trasladarse a los precios de inmuebles y a los precios de materiales de la construcción. En la medida en que esto ocurra durante los próximos meses, eso podría dinamizar a la construcción privada en Argentina. En Ingeniería Global siempre queremos compartir con ustedes las actividades que realizan los profesionales de la ingeniería, actividades que contribuyen a mejorar considerablemente la calidad de vida de las personas y de la sociedad en su conjunto. Pausa, ya volvemos. Nodos es el grupo de estudiantes que se entrenan para el ejercicio profesional. Con ellos estuvo Alexis Trackman.
Bienvenidos a una nueva columna de Piénsalo. Estamos en este hermoso patio del estudiante de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional porque vinimos a conversar con integrantes de la empresa juvenil Nodos, que es un emprendimiento de estudiantes para entrenarse para la vida profesional que fomenta la Facultad Regional Córdoba de la UTN. En esta oportunidad conversamos con Alejandro Leiría, su presidente, y con Carmen Lorenzo, quien es su directora de Recursos Humanos. Que lo disfruten. Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Bueno, Alejandro, contanos un poco para que sepamos qué es Nodos y cómo está constituido. Bien, Nodos es una asociación civil sin fines de lucro gestionada íntegramente por estudiantes de las ingenierías de la UTN, de acá de Córdoba. Y bueno, la idea de la asociación es poder poner en práctica todo lo que nosotros aprendemos en la universidad y a su vez hacer el traspaso de conocimiento de la universidad a la sociedad. Nosotros tenemos lo que es una personería jurídica de asociación civil. No somos una empresa propiamente dicha. El nombre Empresa Junior es un concepto a nivel global que, bueno, hace referencia a estas asociaciones sin fines de lucro organizadas por estudiantes para realizar proyectos de consultoría a empresas, a micropymes y emprendedores. Contanos también un poco cómo es la estructura de Nodos. Bueno, Nodos tiene una comisión directiva que es la que se encarga de dirigir y llevar a cabo, bueno, todas las decisiones de la asociación. Está conformada por un presidente institucional que vela principalmente por las relaciones externas, o sea, de Nodos hacia afuera, principalmente con la relación con las universidades y con otras empresas junior. Además está un presidente operativo que se encarga principalmente de lo que es la coordinación entre las áreas. O sea, es de Nodos para adentro. Y luego tenemos las áreas propiamente dichas con cada uno de sus directores, como son recursos humanos, el área de comunicación y marketing para difundir y manejo de las redes, el área de gestión de proyectos, un área de legal y finanzas, y por último tenemos un área de ciudadanía global, que la idea es un área de responsabilidad social. Nosotros tuvimos el honor de que la universidad nos abrió las puertas, nos apoyó en todo lo que necesitábamos. Principalmente nos ayuda en lo que es el tema de las tutorías, nos designa un profesor tutor para que nos ayude en los proyectos que necesitemos y a su vez nos brinda el espacio físico para tener nuestras reuniones. ¿Me podrían contar de algún proyecto que ya han concretado? Carmen, te pregunto sobre algo que, digamos, fuera de cámara me contabas y que me parece muy interesante lo que han hecho. Sí, la semana pasada llevamos a cabo nuestro primer proyecto, digamos, que comenzó y finalizó. Es un proyecto de capacitación. Lo hicimos en un IPEM, en la Bulash. Y lo que hicimos nosotros fue, ellos están en el marco de un proyecto de elaboración de cajas. Nosotros lo que armamos fue una capacitación para lo que es, por un lado, calidad, que las cajas estén certificadas de alguna forma. Nosotros les sugerimos, por ejemplo, utilizar un método para anti-error, un poco a choque. Después, si es por ahí, aplicar 5S, que es algo más sencillo. Después un poco de lo que es marketing, para, digamos, publicidad, ventas, manejo de redes sociales, que nosotros también lo tuvimos que aprender para la empresa junior. Y bueno, lo que es producción y ventas en sí, o sea, cómo elaborar el programa de producción, etc. No es lo mismo trabajar con un emprendedor que está dedicado a eso que con un colegio que, si bien hace el emprendimiento, tiene otros objetivos también. Si alguien que es estudiante dice, yo quiero ir a Nodos, quiero participar, ¿cómo hace para participar? ¿Puede entrar en cualquier momento? ¿Es todo un proceso? ¿Cómo es? Bueno, particularmente ahora, la semana que viene, vamos a participar de una jornada de otra asociación que es AREL. Participamos como talleristas. Y un poco la idea de esto, aparte de darles el taller, explicar que es empresa junior, etc., también es convocarlos a que participen con nosotros. Alejandro, ¿alguna reflexión final, algún mensaje a tus pares estudiantes, a los profesores, algo que quieras destacar de esta experiencia que están viviendo como para hacer ver, digamos, que es bueno y que se sumen? Bueno, yo personalmente me parece que esta es un concepto, una idea maravillosa. Nosotros tuvimos el primer contacto fuerte cuando viajamos a Brasil a un congreso de empresarios junior de ese país. En Brasil hay más de 1000 empresas junior, a diferencia de Argentina, en la que hay 4. Y allá se nota realmente la energía, la pasión que le ponen todos los estudiantes. O sea, va más allá del hecho de la capacitación, del aprendizaje. También es una cultura que se arma, la pasión que tienen los chicos por emprender y por ir más allá, por transformar lo que es la realidad no solamente de ellos, sino también de la sociedad que los rodea.
Final de esta emisión en Ingeniería Global y esperamos que lo hayan pasado muy bien. No nos queremos despedir sin antes agradecer a Marina Blue, Diseños de Alta Moda. La cita será la próxima semana para compartir por la pantalla de Canal 10 el único programa de ingeniería en Córdoba. Auspician este programa. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba. APIE, Asociación Profesional de Ingenieros Especialistas, 65 años al servicio de la comunidad en Córdoba.